Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy pediatra infectólogo, soy el jefe de infectología de Clínica Alemana en la parte infantil y el director del diplomado de terapia antimicrobiana. Hoy en este podcast vamos a conversar básicamente sobre el impacto del uso inadecuado de antimicrobianos en la generación de resistencia, si lo estamos haciendo bien o no. Para comenzar, quería contarles un poco de historia. Como vimos al inicio del diplomado, Fleming, al descubrir la penicilina en 1928 y al recibir el premio Nobel, nos hizo una advertencia en relación a la posibilidad de que un hombre, dentro de su ignorancia, se tratara con dosis inadecuadas y por un tiempo inadecuado con penicilina un cuadro de amigdalitis aguda, que esto pudiera generar resistencia y ese agente resistente que se produjo por el mal uso de antimicrobianos se contagiara a su mujer y su mujer pudiera eventualmente fallecer a causa del mal uso de antibióticos que tomó él. Lo que no nos deja de llamar la atención, ya que en etapas precoces este genio de la medicina nos advertía cuál era nuestro futuro. En relación a esto les quiero comentar sobre el concepto de resistoma que Rafael Araos mencionó en su podcast y que lo podemos definir, ¿no es cierto?, como la colección de todos aquellos genes que contribuyen, ya sea de una manera directa o indirecta, ¿no es cierto?, a la resistencia de bacterias y por lo tanto a la resistencia a antibióticos. Estos genes son sumamente antiguos, ¿eh? No son solamente derivados del uso de antimicrobianos, se han encontrado en hielo, en cuevas, en abismos del océano a profundidades muy intensas y son de muchísima antigüedad. Lo que en el fondo nos dice que esto es parte de la evolución del genoma bacteriano, ¿ya? Y especialmente de los procariontes que son las bacterias. Así que en el fondo cuando nosotros estamos utilizando una terapia antimicrobiana, hacemos que este conjunto de genes, que es el resistoma, que probablemente tiene nuestro microbioma ya y nuestra microbiota, se active y pueda generar bacterias resistentes, dando con ello malos resultados clínicos frente a la aparición de una enfermedad. En relación a eso, sabemos, ¿no es cierto?, por lo que vimos antes, que una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es la emergencia de resistencia a antibióticos y se sabe que para el 2050 la resistencia será la principal causa de muerte a nivel mundial. Y esto ha hecho que las organizaciones encargadas de la actividad sanitaria, la OMS, el CDC, los ministerios de salud, qué sé yo, incluso la ONU, hayan generado una serie de iniciativas para ir enlenteciendo, prevenir y tomar acciones en contra de la resistencia antimicrobiana. Tenemos que tomar en consideración que no siempre son comparables las realidades de distintas instituciones a nivel nacional o de distintos países o de áreas geográficas a nivel del planeta. Sabemos que las determinantes sociales, ¿no es cierto?, empeoran la situación. La pobreza, la falta de regulación en relación al uso de medicamentos, la presencia de desnutrición crónica, el mal acceso a la atención profesional, al agua potable, influyen en la aparición de resistencia y en las indicaciones que puedan tener los antimicrobianos en esa población. También sabemos, ¿no es cierto?, que a mayor exposición a antibióticos hay mayor resistencia. En ese sentido, tenemos que olvidarnos del paradigma en que un tratamiento antibiótico iniciado debería ser terminado, ¿no es cierto?, para evitar la aparición de resistencia. Ese es un paradigma incorrecto. Sabemos que en la medida que yo expongo al paciente antibióticos por día, se genera más resistencia. Hay un estudio muy interesante hecho en 2002 en el British Medical Journal donde aparece el aislamiento de neumococo resistente a penicilina en niños y que por cada día de tratamiento se añade un 4% de probabilidad de generar una cepa con sensibilidad disminuida. Eso quiere decir que ya después de 8 a 14 días de tratamiento subía hasta casi un 18% la probabilidad de encontrar neumococo resistente. Consideremos que para el tratamiento de una otitis media aguda en niños, como veremos en el desarrollo del diplomado, o de una sinusitis, el tratamiento recomendado son 10 días, o de una amigdalitis por estreptococo grupo A son 10 días. Así que hay que poner mucha atención en que la indicación inicial de esta terapia antimicrobiana sea la correcta.
Veamos cuáles son los factores de riesgo en relación a la aparición de resistencia y al uso de antimicrobianos. Hay unas prácticas que se asocian a esto y algunas las podemos controlar y otras no. Uno, por ejemplo, es el uso excesivo o tal vez irracional en relación a la sobreutilización de antibióticos en la parte ambulatoria. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, especialmente en pediatría, de las otitis medias agudas, que como les explicaba, en niños menores de 2 años se recomienda tratar por 10 días con antibióticos. Y básicamente tenemos el problema del diagnóstico. Hay estudios hechos en distintas partes del mundo y en Chile, en el Servicio Suroriente, donde el error diagnóstico de otitis media hecho por los pediatras en el servicio de urgencia o en las consultas llega a ser incluso sobre un 50% y en algunas series hasta un 60% o un 70% comparado con el diagnóstico que puede hacer el especialista en otorrinolaringología. O sea, vale decir, hay un porcentaje que es sobre el 50% de niños que están recibiendo tratamiento para una otitis media aguda que no tienen o que fue de etiología viral y no la necesitaban. También tenemos el caso de las faringitis agudas. El motivo de consulta que tiene que ver con el dolor de garganta es sumamente frecuente y se excede el uso de tratamiento antibiótico pensando que pudiera tratarse de una faringoamigdalitis estreptocócica. Y no se hace de rutina en muchas partes el estudio bacteriológico, ya sea con un test rápido o con un cultivo, para descartar estreptococo grupo A. Cosa que también somete en forma innecesaria a los pacientes a una presión selectiva con antimicrobianos. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad. Hay muchos cuadros virales, especialmente en la población pediátrica, que producen neumonía adquirida en la comunidad y que se pueden manejar en forma ambulatoria. Estos cuadros, caracterizados, por ejemplo, por lo que puede producir virus respiratorio sincicial, influenza, rinovirus, parainfluenza, etc., son cuadros que pueden manejarse sin tratamiento antibiótico y muchas veces por la presión social que hay sobre el médico, este se ve muchas veces obligado a la necesidad de darle un tratamiento antibiótico incluso sabiendo que el paciente pudiera no necesitarlo. En la parte hospitalaria también tenemos problemas, ya que se utilizan los antibióticos muchas veces, ya sea desde el punto de vista terapéutico o en forma profiláctica de manera innecesaria. Y para todos es conocido, ¿no es cierto?, estas profilaxis quirúrgicas que se usan a veces y que deberían ser una dosis antes de que el paciente entre al pabellón y se prolongan en forma innecesaria por 5 días, incluso a veces 7 días, ¿ya? O en pacientes donde se comienzan tratamientos antibióticos y no se hace un análisis crítico en relación a si la etiología del cuadro finalmente logró demostrarse como una etiología bacteriana o no. Básicamente no hay una rigurosidad en la toma de los hemocultivos, del urocultivo o cultivos, por ejemplo, de secreciones y se mantienen los tratamientos antibióticos muchas veces no sustentados en la evidencia del laboratorio. Por otra parte, y que es un problema mayor y que ahí probablemente los médicos no tenemos mucha injerencia, tiene que ver con el uso de antibióticos en la industria de la agricultura. Y acá, básicamente, el problema se da en que se usan para el tratamiento de algunas de esas enfermedades, para la producción de alimentos, se usa para la profilaxis de algunas otras condiciones y también los antibióticos se usan como factor de crecimiento en animales. Este es un problema mayor ya que como comunidad ecológica nosotros vivimos en un planeta en que compartimos no solo con seres humanos sino que con plantas, ambiente y animales. Y así está descrito también muy bien en la literatura cómo genes de resistencia se pueden transmitir desde la comida o desde animales hacia las personas. Y eso nos explica, por ejemplo, cómo algunas personas que no han recibido tratamientos antibióticos y solo han estado expuestos al ambiente en la comunidad, tengan bacterias multiresistentes como causa de enfermedades. Nos ha ocurrido a nosotros, por experiencia, que tenemos niños recién nacidos, con madres incluso que no han recibido ningún tipo de tratamiento antibiótico durante el embarazo, y estos niños recién nacidos presentan infecciones urinarias por bacterias como, por ejemplo, Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro expandido, o sea, BLE, y sin haber recibido nunca antibióticos. Y esto tiene que ver con la presión que existe en el ambiente de estas bacterias resistentes.
Tenemos otros elementos que influyen en el desarrollo de la resistencia, en que nuestros avances tecnológicos, ¿no es cierto?, han hecho que los pacientes críticos tengan más tiempo de sobrevivir, entonces también necesitan más días de tratamiento antibiótico. Existen en condiciones naturales que han conseguido tratarse, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con fibrosis quística, etcétera, que son pacientes que muchas veces requieren tratamientos antibióticos prolongados para mejorar su calidad de vida y para sobrevivir, pero lamentablemente como efecto adverso en relación a eso también se van generando cepas resistentes, y para todos es conocido, los que tratábamos pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que muchas veces uno llega a la última línea de tratamiento o existen bacterias PAN resistentes que la verdad no tienen muchas alternativas de tratamiento debido a la presión selectiva que han tenido estos niños desde que se hace el diagnóstico hacia adelante. Otro elemento a considerar, aunque el impacto pudiera ser menor, tiene que ver con los grupos antivacunas, o que prefiero yo llamar propandemias. Las vacunas son una herramienta sumamente importante en la prevención de resistencia a terapia antimicrobiana. En especial, la vacuna para Streptococcus pneumoniae, que se usa de rutina, al menos en Chile y en la gran mayoría de los países del mundo, en la infancia precoz, y eso ha tenido un impacto directo en las infecciones invasivas por este agente y en la producción de bacterias resistentes. Así que al existir grupos que rechazan las vacunas de forma sistemática, tenemos un foco de preocupación para la generación de resistencia y otras cosas más que no viene al cabo tocar en este podcast. Esos son los elementos relacionados a los factores de riesgo en forma muy general a la aparición de resistencia. Y por otra parte, tenemos que en los últimos años el desarrollo de nuevos antibióticos ha sido sumamente pobre y básicamente, como vimos en las clases iniciales y veremos más adelante, la única molécula nueva desarrollada como terapia antimicrobiana es el linezolid, o sea, son las oxazolilidonas, ya que todos los otros antibióticos nuevos, entre comillas, son derivados de moléculas ya conocidas. Quinolona, cefalosporina, asociación de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, qué sé yo, etc. ¿Qué podemos hacer en relación a esto? ¿Qué se sabe? Sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces los antibióticos, como vimos, se prescriben en forma innecesaria. Otras veces tenemos el problema de que se usan antibióticos de amplio espectro. Hay mucha influencia de la industria farmacéutica y presión por vender sus nuevos antibióticos, que son de amplio espectro, más potentes que los antiguos antibióticos. Y la verdad es que muchas veces, para enfermedades comunes especialmente, no tienen un rol específicamente bien delimitado y producen muchas veces más daño ecológico que mejoría en la enfermedad. Ahora, muchas veces el médico, por presión social de los mismos pacientes, le dice: doctor, ¿cómo me va a dar este antibiótico? Por ejemplo, la amoxicilina, que es un antibiótico que ya me da la impresión de que no funciona, y terminan recetándole antibióticos de amplios espectros. Especialmente esto ocurre en la consulta ambulatoria. Otras veces pasa que nos quedamos en el pasado. Por ejemplo, veremos más adelante que Streptococcus pneumoniae en Chile ya básicamente no existe la resistencia de Streptococcus pneumoniae en Chile, al menos en infecciones que están fuera del sistema nervioso central, por lo que se recomiendan nuevamente volver a las dosis estándar de 40 a 50 miligramos de amoxicilina por día. En muchas partes pasa que se siguen utilizando dosis altas de amoxicilina de 75 miligramos por kilo o más, incluso en patologías comunes como otitis media o sinusitis, y muchos médicos extrapolan estos datos y se los dan a pacientes que tienen otro tipo de patologías donde no existe resistencia, como ocurre por ejemplo en la amigdalitis estreptocócica por estreptococo grupo A, donde las dosis, como ustedes saben, de penicilina son las estándar y las de amoxicilina también. Así que ojo con esto de utilizar en forma exagerada las dosis de los antibióticos. Lo otro que comentamos también recién, que tiene que ver con la duración del tratamiento. Acuérdense que por cada día de antibióticos aumentamos el porcentaje de bacterias resistentes, y si no tengo evidencias de que el paciente tenga una infección bacteriana, tengo que suspender ese tratamiento, no es necesario terminarlo.
¿qué elementos se podrían implementar para que esto funcione de una mejor manera? Bueno, existen, como les decía, de las organizaciones internacionales en salud una serie de iniciativas y que básicamente se refieren a mejorar nuestras actitudes frente al uso de antimicrobianos. Uno tiene que ver con la educación, que es parte del objetivo primordial de este diplomado. Otro tiene que ver con la creación de una serie de guías clínicas, tanto para el uso de antibióticos en forma razonable en la parte ambulatoria y en la parte hospitalizados, ¿ya? Y existe una salud, que es una iniciativa interdisciplinaria holística, donde trata de complementar la visión médica humana en relación a la salud y resistencia con la visión del ambientalismo y de la medicina veterinaria, y que la verdad ha ido cambiando el paradigma, ya que nos ha logrado hacer entender que todos funcionamos como un todo y no cada uno por separado. Entonces, uno tiene que ver con el uso racional de antimicrobianos, como les decía. Lo otro tiene que ver con el diagnóstico correcto de las infecciones bacterianas, ¿ya? No tratar, por ejemplo, infecciones virales como infecciones bacterianas, hacerle caso al estudio de laboratorio que estoy solicitando. Vamos a tener unas clases específicas en el diplomado orientado a eso. Mejorar nuestras medidas de control de infecciones a nivel del hospital. Existen medidas tan básicas como el lavado de manos, que nos ayuda a controlar una serie de infecciones y la transmisión cruzada de bacterias eventualmente multiresistentes. Y por último lugar, el desarrollo de nuevas moléculas de antibióticos, que la verdad, ya que la industria no tiene un beneficio económico claro en relación al desarrollo de nuevos antibióticos, se ha ido dejando al lado. El desarrollo de nuevas moléculas es sumamente lento, engorroso y de alto costo, y no siempre la industria tiene retribuciones en relación al esfuerzo que se hace en la investigación de estos nuevos antibióticos. Entonces, probablemente desde el punto de vista político vamos a tener que buscar nuevas alternativas de financiamiento para lograr tener mejores moléculas para combatir infecciones multiresistentes. Bueno, ahora hace poco el primer ministro británico dio una voz de alerta en este sentido, ya que Gran Bretaña va a destinar una gran cantidad de recursos en investigación y ciencia, dado los resultados obtenidos por la investigación de vacunas para COVID-19. O sea, ellos ya obviamente se dieron cuenta de que a resultados de la pandemia que hemos vivido ahora estos últimos 2 años, los países que han invertido más en tecnología y ciencia son los que más beneficios han obtenido al corto plazo de esos recursos invertidos. Entonces, probablemente sea el camino cambiar un poco el sentido en que se invierten los recursos y destinar más recursos públicos a investigación y ciencia. Vamos a ver más adelante con el desarrollo del diplomado, el tratamiento y los elementos necesarios a tomar en consideración para ir previniendo la aparición de resistencia y cuáles son las mejores estrategias de tratamiento para cada tipo de patología en particular. En resumen, esto de preocupación, el resistoma existe mucho antes de que existiéramos los seres humanos, y ahora con nuestro uso de antimicrobianos el resistoma afloró y han emergido bacterias resistentes en los últimos 40 años de una manera nunca antes vista. Este es un fenómeno que no tiene regreso, no tiene vuelta atrás, y la verdad es que lo único que tenemos que hacer por ahora es tratar de frenarlo o que sea lo más lento posible. Y el uso racional de los antibióticos es nuestro camino, asociado a las otras medidas sanitarias que les había comentado, ya que el desarrollo de moléculas nuevas de antimicrobianos todavía está en investigación.